Informes al 912-473-737 o al 974-047-475. Ubícanos en Facebook como Pacífico FC y en Instagram como Pacífico FC-abajo. Ven y forma parte de nuestra familia. Somos Pacífico FC. ¡Te esperamos! Bienvenidos a nuestra nueva y mejorada página web, diseñada para brindarles una experiencia más completa. Navega, elige y personaliza tus planes de cable e internet con nuestras nuevas opciones flexibles. Explora más de la televisión nacional con nuestros canales exclusivos en vivo. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte. Conéctate con nuestros asesores, resuelve todas tus dudas y descubre las mejoras que llevarán tu experiencia a otro nivel. Pescable es tu conexión con el entretenimiento de calidad. Visita www.vescableperú.com.pe. Vescable para todos. Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, por Vescable Sport, tenemos a Max Blumberg con Perú Voz Blog para llevarles a ustedes todas las notas nacionales e internacionales. 4-7. Acompañados, tu música se escucha mejor. Tus artistas favoritos están más cerca de ti en 104.7 Radio Disney Perú, la radio que te escucha. Lo que estabas esperando en un solo programa. Autos, motos, camiones y mucho más en Todo Motor. Todos los sábados a las 12 del mediodía, aquí en Vescable. Buenos días, 9 y 1 de la mañana comenzamos el programa. Les cuento, luego voy a actuar como Godos. Estoy acá de las 8 y 20 de la mañana, más o menos, aproximadamente 8 y 20 de la mañana. No había llegado nadie. No había llegado nadie. El señor Godos llegó hace 5 o 6 minutos aquí. Y el señor... recién se está sentando, el señor Centurión. El señor Michael Vázquez no ha llegado. Así se trabaja en el show deportivo. Pero vamos con los saludos primero. Primero Michael. Creo que ayer fue un programa donde creo que aclaramos mucho. La gente tenía muchas dudas sobre lo que había sido el partido entre Universitario Deportes y... Porque mucha gente se quedó con dudas, ¿no? Sobre el ULDU.
Y aquí creo que fueron una hora de comentarios, comienzan creo que puntuales a propósito de lo que fue el partido. Y la gente sacó sus dudas, aclaró sus dudas sobre lo que había sido justamente ese partido. Y me alegro de que especialistas de ese nivel. ¿Fue el estadio acreditado o cómo? Vamos con los saludos. Pero puedo saludar. Porque el señor primera va al vez estadio, que me extraño, si lo acredita nada más. Porque los partidos de Perú yo no lo vi, señor, no le regalaron entrada, nada. Señor, bueno, vamos con los saludos. Ha llegado tarde. Vamos con los saludos. Tarde. Tu monaguillo no llega temprano. Perfecto. ¿Tu monaguillo dónde está? Señor ¿dónde está tu monaguillo? Vamos a saludar primero. Buenos días, señor Godó, ¿cómo está? No, hoy estoy bajo, estoy bajo. Buenos días. Señor, ahí a Lucho me han puesto una inyección. Pero puede hablar primero el señor. Ya que hable, más para que va a hablar. Señor. Ya. Ay, ay, ay. A ver. Ayer fue mi cumpleaños. Sí, sí, disfruté, sí. Disfruté la qué bonito, noche. Qué bonito. A pesar que acá no la pasó bien, ¿no? En la hora del programa. Nah, uh-huh. Hoy siempre la pasa bien. Una cena sensacional. Y estoy acá temprano. Ajá. ¿O no? Sí, 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 sí. Ha llegado antes de la hora, sí, el programa. El de al frente dijo que arrancaba barcos. Ah, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, el de al frente, o sea, nadie. Es verdad. Que arrancaba. Así es. Estoy seguro. Verdad. Que arranca. Así es. Barcos. Dije que arrancaba barcos. ¿No es cierto? ¿Se acaba el mundo? Así, sí. No se acaba. Cállate, hombre, cállate. No se acaba el mundo. No se acaba el mundo. Y tiene todavía la. Tu monaguillo dijo que en línea de cuatro y yo no vi cuatro al fondo. Estoy hablando, estoy presentando. Que termine, y entra usted comienza, ya. Comienza con tonterías, cansa, ya. No, ya cansa todos los días escucharte. No, yo tengo que soportarte. Yo tengo que decir. Porque me dijo Demostri, si te vas, ese señor no va a hacer nada. Yo tengo que decirle al público. Por ustedes lo hago. Que se calle, pues. Cállate la boca, oye. Un silencio. Usted puede callarlo también, ¿ah? No hay problema. Desvergonzado. Programa, usted puede callarlo también. Este no es nada. Sin vergüenza. Oye, voy a dejar jugar. Y tiene va, la, siga, siga. Y tiene todavía la. Sinvergüenza me dice a mí. Y tiene la contraseña. Sí, sin vergüenza le dijo. Y tiene ojo, la, que hoy la UIC me ha dado. Sin vergüenza. Sí. Ojo, señor Román. Entonces, la UIC ha dicho sinvergüenza. Vamos a ver. Corre sinvergüenza. Que haga el programa. Estamos hablando de. Bueno, correcto que sea. Escúcheme, no pues, pero el señor está hablando de fútbol. Está hablando de que va a jugar. Quiere escuchar las salvajadas que va a decir. Ya. A ver. Vamos por partes, ya. Vamos por partes. Señor, que hable. Vuelva a su asiento. Que hable, pues. No. O se siente solo porque cuando no atarantas, ya. Cuando atarantas, sí. Ahí sí, voy no. Voy a escucharlo, quiero ahí escucharlo. Cuando atarantas, ¿no? No. Cuando atarantas, ya, ahí se sí, muere no. De miedo. Ajá. Se muere. Bueno, ya. Sí, a ver, ya, mutelo. A ver. Mutelo, buenos días con todos nuestros dignos abonados y los que nos siguen a través de las redes sociales. Buenas tardes, buenas noches. Hoy también continúa el torneo internacional para nuestros equipos porque el Deportivo, torneo internacional, el Depor Garcilaso en la Copa Sudamericana, debuta hoy en el Cusco frente al Metropolitano, equipo venezolano, ojalá mayor de la suerte. Gran para el cuadro, Waterman. Para el cuadro. Se parece a Pelé, Messi, Maradona, etc. Ahora, Waterman. Sobre la inclusión de barcos. Goles, ahí está. Lo definió. La inclusión de barcos. Lo definió en la mañana. Alianza, quiero escucharlo. En la mañana lo definió el señor Restrepo. Dijo: no barcos, tú no vas. Va el señor va Neira. Va, señor, por Serna vez. Con Waterman. Serna, no viene Waterman, preparado. Serna con Waterman. Ayer aseguró. Ahora, que. ¡Aseguró! En la mañana. Que lo peor. No aseguré, dije, va con barcos. Anda, bueno, ya, aseguré ya, para. Va con barcos. Nomás. Pero eso fue en el programa de la mañana. Piltrafa deportiva. Y justamente en la mañana, Piltrafa el señor Restrepo definió: no va barcos y va Waterman con Serna. ¡Arronca! Eso fue. ¡Arronca! Correcto. Ahora. En este no programa, su monaguillo, que aún no llega, se ha quedado dormido, seguro está tirado por ahí por Quilca. Su monaguillo agarró y dijo que iban a jugar con cuatro al fondo. ¿Cómo ha tirado cuatro por Quilca? Al fondo. Señor, ¿me está escuchando? Cuatro al fondo. Ahí está. Por favor, ¿qué significa tirado señor, por Quilca? No es que yo no tengo mis traguitos. Ya está bien, tomo mis tragos. ¿Quién no toma su trago? Pero estoy acá, señor, temprano. ¿Tirado por Quilca? Bueno, ya supongo, porque no viene. Señor, mire la hora. Estamos en el fútbol. Cuando ya terminó este programa, que quien habla y no se acaba el mundo, palabras del maestro, porque del maestro, no se acaba el mundo, dije que va con barcos. Ojo, y terminaba el programa,
Delinio en la oncena titular. Ya, mentiroso, no encima. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Que ahora, no aciertas una. Se le escapó. Acá no se trata de acertar. Entonces, el señor, tú se trata de informar bien. Señor, acá estoy y informando al público que en la mañana, pero luego siente, del programa, para el show deportivo, que el señor puso, porque por favor, no va a hablar. ¿Qué voy a hablar? Si tú lo dejas hablar tu monaguillo nada más, después no sabes hablar. Yo soy tu pesadilla, Godos. Soy tu pesadilla. Pero usted, soy tu usted pesadilla. Siente, usted siente que es su pesadilla. Claro. Que hable. No, ahora, pero que me responda. Se le escapó el triunfo. No le dio oxígeno. Se le escapó el triunfo. Se le escapó el triunfo a Alianza Lima, lamentable. ¿Por qué reza? No, es que yo rezo así. No tiene más. Primero Dios. Ya. Se le acabó. No tiene más ideas, nada. Las ideas del señor Restrepo, lamentablemente. Todo el mundo le echa la culpa a Waterman. Waterman malo. Waterman malísimo. Se falló los. Oye, Serna también se falló un gol, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Serna también se falló un gol. Pero claro, se la agarran con Waterman. Con el panameño Waterman. Y Restrepo, mal cambio, Restrepo. ¿Ah? Nos queda la sensación que Alianza Lima debió ganar el partido ante el último campeón de la Libertadores. Pero lamentablemente Restrepo se equivoca. Se equivoca en el movimiento. No era partido para Barcos. Que Restrepo está no era partido para Barcos. Sanelato no era el cambio. O sea, ¿estuvo bien o estuvo mal Restrepo? Ah, mal, mal. Finalmente mal. No era el partido para Barcos. ¿Mal por el cambio o mal por el planteo? Por cambio. El planteo en el primer tiempo le estaba saliendo bien. Estaba haciendo la planteo? Tarea. ¿Cuál es el planteo? Con tres al fondo. Tres al fondo. 3-5-2. 3-5-2. ¿Pero qué es el planteo? El planteo Restrepo. Alianza se colgó del arco. Ultradefensivo. ¿Qué? El planteo. ¿Se colgó el arco? Oiga, señor Godos, ¿cuántas llegadas tuvo Fluminense? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Por eso te digo. 68-32. Y va al estadio. 68-32. Y va al estadio y dice que Alianza se colgó del arco. Oye, en el primer tiempo se atajaba un remate Fluminense al arco. Oye, ay, ay, mira. O sea, usted le deja soga y le jala. Mira la barrabasada que dice que Alianza se colgó del arco. Gato panza arriba se defendió Alianza. Y jugó de contraataque. Oye, si Alianza estableció su fútbol en el bloque medio, no llegó con contundencia, solo tuvo una. Y el gol de Fluminense, ¿qué estás hablando? ¿Qué hablas? Ahora no está tu contertulio, tu monaguillo para que te defienda. Quite a Tete, tú y yo. Hablemos de fútbol, me paro detrás de cámara. Quite a Tete, tú y yo. ¿Que me vas a decir que Alianza se colgó el arco? Mira, pues. Si la posesión del balón la tuvo Fluminense, la administración del juego la tuvo Alianza. Bloque medio, correcto. Perdón, se colgó del arco, dice. Se colgó del arco. Venga, hijo. Sí, sí. ¿Sabes qué es administración? ¿Sabes qué es administración? A ver. Administrar en el momento preciso, sacar provecho. Usted contrata a un administrador para que le dé ganancia, ¿cierto? A su empresa. No sabe nada. Cayó. Pues. Es que no sabe. Aparte, usted junta e insulta. No es un bloque de insultos. Puede haber no cao. Primero, cámara One. ¿Qué bloque dice medio? Dice que Alianza se colgó de su arco. Y solamente tuvo dos llegadas en cuadro Fluminense. Una fue gol, el cabezazo. Señores, 50 años milongueando a la gente. Menos no está tu monaguillo para que te ayude. ¿No es cierto? No está tu monaguillo. Señores, lo dejé hablar por eso. Señor. Oye, oiga, papi. Hijo. O sea, tengo el balón y no te hago daño. Es más feo de mis hijos. El más feo. Sí. Papi, tengo el balón y no te hago daño. ¿Qué es eso? Siéntate. Y se colgó de su arco. Y ahora tu otro hijo también. Tu otro hijo. El otro feo. Que no sabe nada de fútbol. A ver. El arco. A ver. A su madre. Otro detalle que no tiene que ver con el fútbol. Estamos hablando de fútbol. Campos. Sí. Muy mal. ¿Qué? Campos muy mal. A ver. ¿Por qué? Al final del partido, Campos se acerca donde el mundialista lateral. Es decir, del equipo. ¿De Marcelo? Claro, pues que Marcelo. Y le dice, pero estoy soplando, ¿sí? Qué vergüenza. Quería la camiseta.
Pero Italia le dice y lo toca. Y Marcelo se le iba a dar a otro. Y otro que se le acercó fue Barcos. Pero ahora Barcos se fue en Brasil, ¿no es cierto? Pero lo de Campos, una vergüenza cuando el jugador peruano va a tener personalidad. ¿Cuándo va a hacer eso? Ahora no son todos, pero he visto las imágenes. Uh-huh. Que no ha visto, pues, este Trafalgar. No ha visto porque no ha visto nada. Y dice que, no, pero que Alianza Lima dominó el bloque medio. Sí, así es. Cuando la última línea defensiva del equipo rival estuvo mitad de terreno. Y muy bien, libre. Bloque medio. Muy bien, aprendió. No tengo nada más que decir. No tengo nada más que decir. No tengo más que decir. Animal, he dicho línea ya. Defensiva. No tengo más. No, pero no lo insulto. No tengo más. Y encima repite el insulto. Sí. Ya lo escuchó y vuelve. He dicho línea defensiva, o sea, la última línea. Y a bloque medio. Ya. Agarra tu mataburro. Perfecto. Ya. Perfecto. Cámara Juan. Ya, abrazo. Siéntate. Y acabemos este problema. Siéntate. Leyenda del periodismo. Que no sabes nada de fútbol. No arréglate el cuello, mira, arréglate pues la camisa. Que no sé nada de fútbol. ¿De dónde, de qué cantina dice habrá venido? Que le da vergüenza, que le da vergüenza que el señor Campos vaya y le pida la camiseta. Roger Claudio, en Pedro eso puedo Sánchez coincidir con cállate, el cállate, pero cállate, este señor no le da vergüenza. Sebastián Bataglia, Leo Reyes. Cuando va y pide entrada, pide entrada, pide entrada, Dios mío. Siéntate, idiota. Bueno. Siéntate. Siéntate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pide entradas. Bloque medio. Pide entradas. Dice que Alianza dominó el bloque medio. 68-32. ¿Sabía eso? No sabe. ¿Podemos darle no pase sabe al señor Michael señor Vázquez? ¿Cómo está? No, pero acuérdese, no contar, perdón, seguramente señor Michael Vázquez. ¿Usted acuérdese que comenzaba el partido ahí está la y lo dijo, y lo dijo usted, don Nadie, que comenzaba el partido Barcos? Y él dijo que contaba este Lucho. Otra cosa, le ha pegado también, ha dicho que usted ha estado no, en sí Quilca, bueno, tirado, tal, en Quilca, algo así. Ha dicho que usted se está emborrachando. ¿Qué tal en Quilca, porque no llega? Apague su teléfono, póngale vibrador. No me sorprende, no me sorprende. ¿Qué tal Lucho? Saludo para mi tío Godos, el saludo para todos, señores. Voy a apagar. Ya, verdad que bueno, desde aquí hago un llamado a, no sé si a las autoridades acá del distrito, pero cruzando el túnel se ha roto una tubería. Ajá. Y está apestando, sí, porque sí parece del desagüe. Ah, sí, sí, a la entrada del túnel para San Juan del Urigancho. Y la verdad que es una cosa apestosa, porque el calor que está, los carros no avanzan. Pero y el agua se está saliendo, y los vecinos de ahí, la verdad que vivir ahí. Disculpe, hay un tráfico. Está haciendo, disculpe que usted no sabe que hay un tráfico también. Michael, hay un tráfico ahorita ahí. Sí, es verdad, es verdad. Hay un tráfico, se ha generado un traficazo también ahí. Entonces, se ha llegado tarde por el tráfico. Puede ser porque se ha generado un traficazo. ¿Por qué llegó tarde? La verdad que vivir en ambientes así debe ser asqueroso. Yo que estaba hoy, mi carro se ha plantado como 20 minutos. No, y eso hay que informar, sí, para que la gente tenga cuidado de esa verdad, se me olvidó decir. Pero bueno, estaba escuchando. Jugaba Barco. Y Alianza dominó el bloque medio. Estaba escuchando en el carro mientras venía. Ah, o sea, usted ha escuchado todo. Lo que yo le estoy contando, usted lo ha escuchado. Estaba escuchando. Qué vergüenza. Bueno, para empezar, el equipo no es que Restrepo lo hizo ayer en la mañana, él ya lo tenía de un día anterior. Muy bien. Ya el está equipo. Es ya más, está un día anterior paró dos equipos, por algo yo dije los cambios que se iban a dar, inclusive lo dije. Pero porque dije, en uno paró dos equipos, en uno estaba Barcos, diga así o no. No estaba Barcos. Ay, ni uno estaba Barcos. Ay, ya te voy, anda, vete. No estaba Barcos. Y yo ayer por lo favor, dije, llamen al canal de basura. Serna y Waterman. Claro. Y está el video. Y lo dijo. Y aparte, su invitado que trajo ayer dijo que también jugaba Costa. Dijo Barco y Costa también titular. Su invitado dijo que trajo ayer. El señor Semanche. Su invitado dijo que juega Barco y Costa. Y la verdad que a Barco y Costa yo lo vi en la banca. ¿Le está doliendo el costado? Lo veo. Por si acaso tengo de acá, porque. Ya, pero escúcheme. Pasa que ayer jugué fútbol. Por si acaso tengo apagado el celular. Yo no uso el mataburro. Muy bien, y el bloque medio de Alianza dominó el partido. Pero ¿dónde estamos? Pero señores, es, bloque medio. Y por mi público, tengo que ¿cuál público? Insistir. ¿Cuál público? ¿Qué público tienes? Miles de seguidores. A propósito, ayer se dio un hecho, porque ayer fue cumpleaños acá. De eso sí se respeta. Y un año más de milongueo. Bueno, es la primera vez que yo, particularmente yo que empecé en el 2011 en esta profesión. Ajá, ¿qué pasó? Es la primera vez que veo que
porque le cantaron cumpleaños, la gente volteó y le estaban cantando cumpleaños acá al señor Alejandro Godos. Y le estaba, no, no estoy bromeando, le estaban cantando hasta los hinchas de Alianza, algunos cantándole. Le habían hecho, no era una torta, no era un... Era y la verdad que un reconocimiento que yo particularmente no había visto. Yo lo conté la casa la primera vez. Y no había visto. Qué bonito. Pero acá también... En plena tribuna. Acá te cantamos primero. En plena tribuna. La verdad, el gesto que pasa también por los colegas. Esto lo armó, obviamente, el Tigrillo Navarro. Ajá. Y me emocioné. Pero se sumó la gente exitosa, se suma el señor. Bueno, están ahí todos los medios ahí. Cantando. ¿Usted estuvo ahí? ¿Qué? Si nunca va. No, no estuve de tal. No, yo no fui. Y otro tema. Pero hubiese aceptado su abrazo. Si lo abrazaba. No, en señor. Tenía no programa. Tenía programa. ¿Cómo iba a contaminar? Iba a contaminar ese momento. Y con referencia a Marcelo, porque estaba escuchando de la camiseta. Bueno, sí, lo de Campos, eso. Pero yo voy a decir algo. Había en Marcelo, porque Marcelo ha podido regalar su camiseta a cualquiera de los que estaba ahí. ¿Qué hizo Marcelo al término del partido antes de subirse al bus? En el área de entre Oriente y la tribuna sur, donde está obviamente donde sale, donde está la sala de prensa. Marcelo salió. Hay un chico que se llama Rodrigo, que es hincha de Alianza, que siempre va, su señora madre va, para en silla de ruedas, el chico tiene una enfermedad. Y siempre va al estadio. Rodrigo, y lo que hizo Marcelo fue. Lo que hizo Marcelo fue salir antes de subirse al bus, abrió la mochila, sacó la camiseta que él había usado en el partido. Se le entregó, se tomó una foto, le dio una palabra de aliento y se subió al bus. Y la verdad que eso es aplaudible porque lo ha podido entregar a cualquiera de los jugadores que le han pedido ahí. Pero Marcelo se lo da a este chico y la verdad que el chico estaba premiado, estaba con un rostro de felicidad. Porque aparte lo ha visto en el Real Madrid tantas veces a Marcelo y ese es un gesto para aplaudir. No, completamente. No fui al estadio, que se repite. Pero cállate, cállate, oye, si no has ido al estadio, no tienes que decir porque no se le ha visto. Igual, como es fantasma, no sé. No ha ido. Y Alianza Lima ganó la media cancha. Sí, así es. Ganó la media. Primero. Sí, no, pero es una pregunta. Entregó la camiseta a Marcelo, la regaló. ¿Usted ya entregó la camiseta? Te pregunto, no hay mala intención. No, no hay mala intención. No he entregado, el señor me tiene que decir. No se ría, Pablo. Pero yo quiero decir cámara guay, qué buena. No, no, ciérrate la camisa. Yo voy al estadio. Cochino, ciérrate la camisa. Arréglate. ¿Por qué eres cochino? Arréglate el cuello. Porque yo voy al estadio. ¿A dónde? ¿Te parece que ha dormido debajo un puente? En la previa, busco información. En la previa. Estoy viendo alineaciones. Ahí va, Oscar. Señores. Apáguenle la cámara. Señores, la UIC, que está en todas, Unidad de Investigación Centurión. Ya cuando está, miren golpe al hígado. Lo que hace el señor en el estado. Inventa. ¿Invento? Inventa. Atención, producción. Inventa. Vamos con el video. Mira, ya. Eso va al estadio, este sinvergüenza. Mira. Inventa. Mira, eso va al estadio. Agarrá, mira, mira, este sinvergüenza. A eso vas al estadio. ¿Por qué? A eso vas al estadio, sinvergüenza. Que termine. Lucho. Que termine. Diga algo, mire. A ver. Mire. Termina basura. Oiga, no. Termina basura. Basura. ¡Ay! Va, no, va, déjelo que replique. Déjelo. Señor, señor Lucho. Sí. Sí. A eso va al estadio, por favor, producción, por favor, ¿Por qué pasa? ¿A eso va al estadio? Agarradita, ¿qué hiciste? Basura, ¿entiende? No, no le basura. Que no termine, pues. Ya, termine. A eso va al estadio. Esta basura. No le lance la silla. No, pues. No te voy a permitir, ya le está faltando. No te voy a permitir, no te voy a permitir eso. A su sitio, cuidado, cuidado. Todos los días te doy cacao. ¿Imbécil? Sí. ¿Imbécil eres tú? Mira, vas al estadio ahí. Sí, ya siéntese. Felizmente ese macho te dijo. Siéntate. Tu historia es la chicholina. Siéntate. Tu historia es la chicholina. A eso vas al estadio. Ya, siéntate. Le voy a decir. Siéntate, ya. Va. No me importa. Pero va al estadio. Va al estadio, está agarrando. No me importa. Va a responder. No me importa. A ver, responda. Responda. ¿Dónde está agarrando? Mira, está agarrando ahí. ¿Qué es eso? Respeto. Respete a la señorita. No, yo lo que digo es que va al estadio a eso. Ya comenzó. Ahí va al estadio. Ya comenzó. Que está agarrando. Pero responda. Es que no deja. Ya, déjenlo responder y usted después va al contraataque. La bestia magnífica ahora se va a fregar. Porque le está faltando el respeto a la mujer peruana. ¡Ojo! ¿Sí? La colega se llama Clelia Francesconi. Que trabajamos en el programa del Angelito.
Y mire lo que hace esta bestia. ¿Y para eso va? ¿Para estar agarrándola? Míralo, mire. Puede ser mire. Caro Carito, ya, puede ser sí. La que sea Andrea la cosa, lo que sea. La señorita, puede ser. Y vas a estar agarrando, a eso vas al estadio. Que termine. A eso vas al estadio, a estar agarrándola a la colega. A eso vas al estadio y me dices basura a mí. Cuida. Y dices tu público. Cuida que no la agarre, tú sabes a quién. Ya, mira, entonces, tocado. Yo le voy a decir. Hablemos de fútbol. Yo le voy a decir. Hablemos de fútbol. ¿Para qué? ¡No, señor! En 10 minutos. Esto es grave. No, hablemos de fútbol después. Claro, no, es grave. Esto. Va al estadio. Es grave. Están agarrando a las colegas. Esto es grave. Ya. Va al estadio a agarrar a las colegas. Muy bien. Ay, ay, ay. Ya. Vamos. No, pero no. Viene para chancarlo más. ¿Qué le chanca, señor? Las imágenes son claras. El señor va al estadio no solo con las entradas que le regala, sino para estar agarrando a las colegas. Déjelo terminar ya. ¿A eso va al estadio? No. Ponga la imagen, señor. ¿A eso va al estadio? No, Cam. Ya, siga. Le está faltando... Le falta el respeto. ¿Por qué es tan bruto? No. Le falta el respeto a la mujer peruana. Mano. Ya estoy cansado. Y hoy día me dicen que se colgaron del arco los de Alianza. Ahí está. No sabes ni ahí está. ¿Por no, qué? Porque va al estadio está agarrando colegas. Va al estadio está agarrando colegas, no sabes. Quiere que te agarre a ti. Show. Bueno, acá hoy voy a llamar a la colega porque le va a deje de agarrar colegas. Deje de agarrar colegas en el estadio. Para que le haga. Y eso, ¿ah? Para que lo demande. En un momento determinado. Para que lo demande. En un programa. Le regaló la bolita mágica a Caro Carito. ¿Se acuerdan en un programa? Sí, toma tus bolitas mágicas. O sea que este señor es como mi amigo Negrini. Un saludo para Negrini. Sí. Ya, cuidado las colegas, ¿ah? Cuidado las colegas. La bolita mágica. Le regaló la bolita mágica a Caro Carito. Entonces, siga. Ya para cerrar este tema. No. En 10 minutos. A la colega. Ya, sí. Clelia Francescoli. Yo tardé 55 para hablar de esto. Voy a insistir. Señor, póngame abracito con. Mire, señores. Yo me abrazo con mis amigos. Vas a terminar preso. Ya. Idiota, vas a terminar preso. Deja de agarrar a las colegas. ¿No es cierto? Deja de agarrar a las colegas. Lo que está diciendo, deja de agarrar a las colegas está, y trabaja. Deja de agarrar a las colegas y trabaja. Ahí está, yo estoy con mi amigo. Con mi amigo, yo estoy con mi amigo. Señor, mira, venga, es para chamba, señor. A eso va al estadio. Se fue el monitor. Es para chamba, señor. Es cambiarle. Está diciendo que había una anuencia de la señorita y yo le he manoseado a la señorita. Esto ha dicho este salvaje. ¿Se da cuenta? Eso es lo que ha dicho. Eso, que la ha agarrado, ¿no es cierto? Yo le voy a insistir ahora, Clelia, y que lo demande. Vas a terminar preso. Ya. No, basta. Preso llorando. Ya, listo. Vas a terminar. Llorando estuviste con Ferrari. Ya no. Llorando estuviste con Ferrari. No le voy a pedir que retire, Ferrari. No va a retirar nada porque habla por hablar. ¿Y por qué? Comenzó la mañana deportiva. ¿Por qué? Porque le dije, ¿no es cierto? Que Barco no jugó, que él dijo que jugaba Barcos. ¿No es cierto? Y lo quiso corregir. No cao. Y después. Y voló el tema fútbol. No. Ya, mejor, fútbol, mejor. De esta no se va a salvar. Siga. Ese es el problema. Cámara Juan. A ver, sí, señor, vamos a hablar de fútbol. Siéntalo. Pero qué malo que este señor. A ver, todos vamos a hablar de fútbol. A las colegas. Ahí está. Miren, acá está, señores, mire. Siéntalo, que hable. Regalando bolitas, mire, regalando bolitas. La regaló públicamente. A Caro Carito regaló unas bolitas mágicas, que no sé qué. Mire. Unas bolitas mágicas. Ya, ese es modus operandi. Así nada. Este señor. Nadie te atraca. Vamos, señor. Nadie te atraca. Ese es tu dolor, tu envidia. Un saludo para mi amiga Fiorella. Retis, bailamos salsa en exitosa. Vamos, un saludo para Fiorella, bailamos salsa exitosa. Yo quiero aprovechar. Va al estadio a ganar colegas. Pero ya pues. Clelia Francesconi. Hablemos de fútbol. Lo demandas con mi apoyo y este va a morir en la cárcel. ¿Con qué? ¿Qué? Mire, a la cárcel. ¿Va a poner su abogado usted? Obviamente. El doctor Josué. ¿Qué? Va a morir. Y este se va a la cárcel.
Esto es terrible. Atacar a la mujer peruana, denigrar a la mujer peruana, es terrible. Como si no tuviera madre, como si no tuviera esposa, que lo llama para orientarlo. Vamos con usted. Ahora, vamos. Ya se agarrará la jolera nada más. Hablemos de fútbol, pero un ratito. Tiembla. Tiemblo. Pero no te dejo pasar mis cosas. Pero esa... No, a una deja gran de ir colega, al estadio a agarrar colegas. Una gran mujer. Deja de ir al estadio a agarrar colegas. No. A agarrar de la manifestación a trabajar. No vas a cambiar. Para que no vengas acá no a hablar babosadas, barrabasadas, tonterías. Anda al estadio a trabajar. Michael, no estar agarrando colegas a abrazar. Bueno, Michael Vázquez. Yo también quiero aprovechar. Vas a terminar. Quiero aprovechar. Vamos. Quiero aprovechar porque... Ahora que salgan, pues, eso que me atacaron y me dijeron, ¿por qué hablas eso de Waterman? ¿Que tú quién eres para hablar de Waterman? ¿Que no lo has visto a Waterman? ¿Que no lo has visto? Voy a llamarlo Mequetrefe. O sea, me hicieron rollo por decir que Alianza trajo un delantero que es un bueno para nada. Era tercero. Hermano, ¿cuántos partidos ha jugado Waterman hasta el momento con Alianza? Y solamente ha anotado 4 goles. Y son más de 11 partidos que ya ha jugado Waterman entre amistosos y todo. Y solamente 4 goles. Y me decían, ¿por qué hablas así? Ya tú te dabas cuenta de qué equipos venía, equipos de taco bajo. Alianza este año con la plata que tiene. Y acá todita es la de Marioni, toditita tuya, Marioni. Te has equivocado con Restrepo al momento de tres, puro paquete. Jugadores sin jerarquía. Lo de Waterman ayer es jerarquía. No tiene jerarquía, es un delantero taco bajo. Yo hago ese gol durmiendo. Es un taco, o sea, fallarse ese gol. Fue terrible. O sea, ya el primero se lo... Y eso que el primero estuvo a menos de medio metro del arco. Y lo traban, y era para que le pegue arriba, y el salvaje se le pegaba porque ni mire el arco, le pegó por pegar. Pegó mal, y después cuando tuvo y el escapada, otro, solo, el otro gol. Ay, mamita. Ahí está, pues, lo que salían, que salgan a hablar eso, que Waterman. Y todavía ayer escuchaba que había un salvaje que dijo, pero no miran lo que hizo Waterman en el partido. ¿Y qué carajos ha hecho en el partido si lo que hizo fue fallarse el gol? ¡Falló el gol! ¡Falló el gol! Alianza ayer era para que haya historia, y no hizo historia, ¿por qué? Por culpa de ese señor que se falló un gol más cantado, hermano. Y sin embargo, cuando decimos las cosas como son, criticaban, ¿por qué hablas así? Y todavía acá en este programa hay otro que le dijo que era el Valeriano López. ¡Valeriano López! ¡Valeriano López! ¡Máximo goleador! Ahí está. Ahí el pase a usted, señor Centurión. Definitivamente el máximo goleador. Valeriano López, del fútbol peruano. Y lo llamaron Valeriano López a Waterman. ¡Ay, mamita querida! Vamos. Le toca entrar al suyo. Miren que al susodicho lo invitaron a exitosa y me dijeron. Es decir, me dijeron que era lo peor del periodismo. A ti te votaron. Lo peor del periodismo. A ti te votaron de exitosa. No quiero echar nombre. Te han votado a ti te votaron. ¿Qué hago? Yo estuve todos los sábados en la tertulia. Ya, ¿qué hago? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, pues. A ti te votaron. A ti te votaron. Le di. Hable de Waterman. Le están diciendo que. Le di a este susodicho. Hola, manito. Le di que hable lo primero, porque quería saber qué decía. Y la primera burrada salvajada. Dice que es entrenador, que Alianza dominó el bloque medio. Sí. ¿Alianza qué dominó? Le toca a usted hablar de Waterman. No, pero hablemos de Waterman. No, pero... Respondiendo al señor. ¿Alianza dominó? Nada más. Una sola. ¿Quién está diciendo que dominó? ¿Alianza dominó el bloque medio? No dominó. Ya, no, listo, se acabó. Ya. Sigue pensando que Waterman es el Valeriano López. Primero, después contigo. Es Valeriano López. Sigue pensando que Waterman es Valeriano López. Dos, ya, me imagino. Yo te pregunto. Ya lo atendía él. Alumno. Ya lo dejé. Ahora alumno. Es médico para atender. Alumno. Señor, le pregunto a lo puntual. Porque usted dijo que Waterman era el Valeriano López. Uno no se vale, pues. Maestro, después, vengan. ¿Pero cuándo vas a aprender? Ya, vengan de a dos. ¿Cuándo vas a aprender? Acá. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a tener informaciones frescas como Michael? ¿Cuándo? Primero con tu monaguillo. Yo te pregunto. Primero con tu monaguillo. ¿Cuándo vas a entregar la camiseta? ¿Te das cuenta que te va diciendo monaguillo? ¿Cuándo vas a entregar camiseta? ¿Cuál monaguillo? Guachafo. Guachafo, ¿cuál monaguillo? Guachafo, ¿cuál monaguillo? Le pregunto a su maestro y el maestro dice. Mira, ¿no te das cuenta que el mismo te está quemando? Cállate, siéntate. No estás hablando de tonterías y media. Valeriano López Aguaterma. Dígame a Valeriano López Aguaterma. Dice las tonterías y media que habla.
¿Cuántos partidos ha jugado? ¿Cuántos goles ha hecho? Ah, así es, muy bien. Ya. Muy bien. Señor Trizano. Para inteligentes. ¿Alianza dominó en bloque medio? Sí, porque no. La Alianza dominó. Mira, el cuadro de Alianza Lima no. Le hizo el partido en el bloque medio. Por eso que el cuadro de Fluminense tocaba, jugaba, pero no llegaba con profundidad. Ya, no es cierto, pero no tuvo un solo remate el primer tiempo. Claro, el primer tiempo no tuvo ni un remate. Solo un remate. No, pero ¿a razón de qué? Que Alianza dominó. Que Alianza dominó. Alianza se defendió. Dijo Soto Hernández. Alianza se defendió. Lo que sí. A la quinta potencia. Lo que sí. Lo sabe fútbol. Lo defendió. Lo que sí, que hable este señor. Bueno, lo que pasa es un partido muy similar al de la U, de dos tiempos. Claro. De dos tiempos. Un primer tiempo. No, el del partido de ayer, pues el de Alianza. No, pero Alianza. Pero un primer tiempo donde obviamente Alianza. Bueno, tuvo la de Serna. Un avanzar. Una cosa son posibilidades. No, lógico, las posibilidades. Por eso, las posibilidades. Pero. Ya está. Ahora, pero el otro equipo, la pelota, no precisamente. No, se entujé. Tuvo más tiempo la pelota. Es lo mismo que pasó en el partido universitario. Pues el otro tuvo más tiempo la pelota, pero el otro fue efectivo. Oficial. Es lo mismo. Sandro se lo va a decir. Ahora, vaya ahí. La uno se colgó del arco. Lo de Alianza. Lo de Alianza, no, pero Alianza también encontró tu situación. Hoy ese partido pudo acabar inclusive en el primer tiempo. Es histórico como en el primer tiempo pudo acabar o 2-3. Hay una jugada antes la de Waterman que se fue en el primer tiempo, hay una de Freites que remata y se lo traban también ahí prácticamente a metro y medio del arco. Batea. Y después Waterman. O sea, pero ahí hay situaciones y son situaciones que Alianza se las encuentra por sobre todo lentitud que en la zona defensiva no de Fluminense. Por dominio de Alianza. No porque Alianza tuviera la pelota. Bueno, en ese momento sí tuvo, en ese momento tuvo la pelota, por eso Alianza lo generó. Ahora, también con errores puntuales de Fluminense que está muy adelantado y el retroceso es muy lento. El retroceso es muy lento. Porque este Fluminense, la última línea de Fluminense lento. Estaba en la raya. Marcelo ya no corre, hermano. Para mí, Marcelo está jugando con el nombre ya. Está jugando con el nombre. El tipo era un cono ahí que solamente repartía. Toque por aquí, pase largo. Sí, no se atrevía, no pasaba. Y si pasaba, se caía en mitad de campo y no retrocedía. Ya no corre, Marcelo. No es que Alianza no salió. Sí, tiene técnica. Sino de vez en cuando. Ya no corre, más es un juego parado. Alianza parado. Salió de vez en cuando. Sí, pero de vez en cuando y le y hizo fue daño. Eficaz. Fue eficaz. Bueno, no tan eficaz. Porque se falló goles. Pero, esa de Waterman. Pero en ¿quién arranque, hace el segundo primer gol tiempo, del partido? No fue Alianza. Tan eficaz Alianza. No fue, Alianza. Y, ojo, y esta es culpa de quién? Y esta es culpa de Marion y Restrepo, porque ellos han organizado el equipo para que obviamente tenga eficacia, porque sabemos que los equipos peruanos en Copa Libertadores normalmente te llegan 4 o 5 veces y eso, a veces hasta 3 veces, pero hay que ser efectivos y Alianza ayer no fue efectivo, se fallaron goles. ¿Y por qué se fallan goles? Porque no han traído jugadores de jerarquía. Freites no es de jerarquía, la pregunta Ramos es, no es de jerarquía, la pregunta Waterman no es de jerarquía es. Alianza dominó el partido. Saludos para Luis. No, Alianza, Luis José Jor. No, pues, Luis José Jor. Fin del mundo. Pero, sin dominar, se le presentaron situaciones. Que no supo aprovechar. Error. Otra cosa. Pero esa es otra cosa. Es otra. A ver, voy a acercarme. ¿Ya? Voy a acercarme. A ver, ¿a qué dice acá? ¿Qué dice acá? Dice señor Lucho Candelario Trizano. Soy Luis. Ya, vamos. Candelario, ya. Buenas noches, quería mandarle esta foto porque esto ya es inaceptable para mí, ya que el señor Sandro Centurión me escribe porque soy un abonado que a veces así le envió también a mí. Un sencillo, ya. Ya que vivo aquí en Canadá, Montreal. Ya. Mire esta foto, donde me pide dinero, pero una cantidad muy grande. Es terrible. Y dice el comentario, hola, soy Sandro Centurión, ya. Más conocido como Chentujé. Ya. Para que veas que soy verdadero bunugún. Ya. Quería que me preste 1000 soles. Es un asqueroso, pero total. Luego te yapeo. Tengo batería baja. Amuá. Cuá, cuá. Cuá, cuá. Primero. Bueno, ahí está. Primero. Fuera M. Fuera M. Correcto. Yo fuera directo. ¡Fuera M! A ver. ¡Fuera M! ¡Fuera M! ¡Tiene que escalar! ¡Claro! ¡Fuera M! ¡Señores! ¡Fuera M! ¡Señores! ¡Fuera M! ¡Dame la cámara acá! ¡Ya! ¡Fuera M!
Fuera M. Fuera M. Lo que ha dicho el señor que es un ladrón. Okay. Lo que está diciendo el señor que es un estafador. Okay. No yo. Okay, okay. Lo ha leído el señor Trizano al aire. Okay. Para 33 millones de peruanos. Ya, ok. Ahí está. A ver. Aquí está. Para empezar. Señores, fuera M. M. Fuera M. Bueno. Fuera, siéntate. Ya, ahora me toca a mí. No, le fuera toca. M. Tiene que dar su opinión. No, su señores. Tiene que dar su descargo. Agárrate. Le ha faltado el respeto a la mujer peruana. Agárrate. Ahora mira lo que le han dicho. Agárrate. A ver. Así que, señorita. Estaba Clelia Micio, señor. Estaba Micio. Usted estaba Micio. Pidiendo Micio. Sí, estaba Micio. Que lo demande. Ya, ya, ok. Para que se vaya a la cárcel. Ya, ya. No tiene ya, no tiene salvación. Ok. No tiene carne, ok. Pero fuera M. Que responda. Fuera M. Fuera M. Ya. La no respuesta. Te vas a salvar de la revolcada que te estoy dando. Fuera porque M. Para empezar, fuera esa es una M. Cuenta falsa que la denuncié en mi Instagram. Ok, puedes entrar a mi Instagram. Y segundo, como en mi Instagram, el señor falsa. El señor que escriba bien. El otro porque señor. Primero dice nada. Bundungú. Fuera y así M. No se escribe Bundungú. Fuera okay. M. ¿Qué luego, clase vas a acá dar? Dice, ¿qué clase vas a dar? No se escribe. Del periodismo. El que hace. Cuando las clases se las hacía Oscar. Ya. Los exámenes lo daba Oscar. Muy bien, bien, muy bien. ¿Por qué te es decir recontra burro? Señores, ¿qué cosa? ¿De qué habla? Cable. ¿De qué habla? Señores, abonado de Cable. ¿Qué mezcal? Le estoy dando cacao a los dos. ¿Pero cuál a los dos? Me saca. ¿Cuál a los dos? Me saca. ¿Cuál a los dos? ¿Cuál a los dos? ¿Qué cosa? Denunciado. ¿Qué cosa? Denunciado a los dos. Dando cacao a los dos, dice. ¿Qué denunciado? ¿Dando cacao tú? No tiene ni parpasaje y vas a denunciar. No, no, pero eso es grave. Están tomando el nombre del señor Centurión. Claro. Y la otra es también. Para pedir dinero. Claro. Entonces, acá tengo el de 200 soles también. Ay, ay, el de 200 soles también. Conmigo no puede. Pero que yo lo leí. El de 200 soles. Señores. Ahora son 1000 soles. Tengo que hablar. La camiseta. Sí. Señores. ¿Dónde está? Espere. Tampoco como se ha escrito cuacuá o como se ha escrito bundungú. Pero tampoco eso demuestra nada. Lo que pasa es que está claramente diciendo que no es su cuenta. Claro. Y yo le creo. En primer lugar, porque ¿Qué hable todo su show? ¿Quién va a dar clase? ¿Qué show? Este ya te ha dicho que no es show. Esta es una realidad. Vamos, lo voy a dejar hablar. No, que como escribió mal, dice bundungún. Oye, la clase te la hacía Oscar y él ha dicho. Tú no ibas a las clases, te quedabas dormido, no sé por qué era el motivo. Oscar daba el chame por ti. ¿No? El Instituto 20 de Octubre del Círculo Peto, donde. Estaba embotellado, tío. Ah, estaba embotellado. Yo lo digo. Sí, no, el señor Oscar. Y le pagaban dos, tres soles o un sol para que le diera el examen por él. Siéntese, por favor. Siéntese, ¿es así o no es así? Sí, eso dijo Oscar Román. Ya está. Eso dijo Oscar Román. Pero el señor ha hecho una carrera espectacular. Sí, claro. Corrió 100 metros. Ha estado en mundiales, ha estado en Copa América, ha estado en certamen importantes. Es un hombre buscado por los medios. El señor ha prendido su linterna. Está nervioso. Claro, he prendido mi linterna. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? A ver, tiene una explicación. Oiga, ciérrele la cámara, hombre. Primer lugar. Tiene explicación. A ti me han sacado cuentas falsas hasta por gusto. Ya ve, segundo lugar. Cuenta falsa. No han andado pidiendo plata a nadie, señores. ¡Cuenta no falsa! Y tercero, este señor dice que no te. Señores, te han quitado todo lo que tienes. Ya. Con las justas, vives con las propinas de tu sobrino. Y como tu sobrino ya no te dan lentejas, ahora los criticas. ¿Ok? No te compares tus 50 años que has vivido de la mermelada y de los sobres amarillos porque te han dado plata a los dirigentes y los jugadores. Nadie le cree. Por fuera eso, M. A mí me fuera pueden M. todas las cuentas fuera que M. Falsa. Fuera M. Mendocilla, José. Fuera M. Y le digo a la gente. Fuera M. No se equivoquen con los estafadores. ¿Ah? Fuera M. Cuidado, estafador. ¿Qué cuidado con los estafadores, mi nombre. ¿Qué le dijo? Cuidado. Ale Bernal. Este señor ha vivido toda la vida de la mermelada. De los hombres amarillos. Y hay dirigentes. Le vendió. Hay empresarios. Que se han ido a la quiebra. Por 200 se han ido a la quiebra. Y no tenía máquina. Como el señor Maruy. No tenía nada. Maruy lo está buscando. Maruy que se fue a la quiebra. Vamos a hablar del empate de Alianza Fluminense. Maruy que se fue a la quiebra. Fuera M. Lo está buscando. Ahora, fuera M. Ustedes que estuvieron en el estadio. El marco ¿dónde está la camiseta? El marco de público no pudo ser mayor. Está desorbitado. Sí, acá hay otro tema. A ver, hay otro tema. Porque nosotros estuvimos haciendo la previa de las 3 de la tarde. Ajá. Porque salimos con la Rosa. Ya.
y agarrando colegas. Ayer tiempo, entrevistando ya, a hinchas ahí en la calle. A la gente, habían, por favor, que es hinchas, nada, Godo. Hay dos hinchas. Tu vida ha sido de mentira. ¿Quieres inventar acá? ¿Quieres hablar? Mi honor. ¿Me quieres tirar por el piso? Mi honor. Eres el berberero, franelero número uno. Escucha, ya estamos en fútbol. Berbero, yo te he leído tu cara. Vives de la mermelada. De ir a rogarle a los empresarios, a los dirigentes. Pero ya estamos en fútbol. Ya, dañar mi honor. Pero tranquilo. ¿Qué pasa? Mermelero, el periodismo. Mermelero. Denúnciame. ¿Por qué no me denuncias? Señor, prueba, por favor. Ya. Mermelero. Vivía de los jugadores. Vivía de los jugadores. Cuando hablamos de Iglesias, ¿qué dijo? No, de Iglesias no hay que hablar. De Iglesias no hay que hablar. Mentira. Porque se ha caído tu moneda. Se ha caído tu moneda. Pidiendo entradas. De esa vino Vito. De esa vino Vito. De los hombres amarillos. Pidiendo entradas. Está desorbitado. Estoy tranquilo. Está desorbitado. Se nota que está tranquilo. La verdad duele. Mermelero Godos. La verdad duele. Mermelero Godos. Te quedó desorbitado. Mermelero. Está desorbitado. Te quedó plata. Sigue gritando. Dos jugadores. Dos hinchas. Un saludo para Maruy. Maruy, que lo llevaste a la dos hinchas. Ayer acabó. Porque estaba lleno. Por el precio de las entradas, tú preguntas por qué. El precio de las entradas. Ayer, dos hinchas que entrevistamos afuera con Nilton La Rosa hicieron su queja y lo dijeron así abiertamente. Yo le exijo, y dijo, le pido a la dirigencia de Alianza, todo el año lo estamos acompañando desde hace dos años, pagamos, soy abonado, me dijo, aquí está. Pero lo que voy a exigir es que le bajen un poco a los precios, porque me dijo, inclusive la U, que jugó ayer, nos dijo dos chicos nos dijeron. Sus entradas estaban más baratas. Estaban más baratas que jugó el día martes. Sus entradas estaban más baratas. Y el chico dijo, yo soy de Oriente y mire cuánto me está cobrando entrada de Oriente. Yo le exijo, y así dijo, se pusieron muy ambiciosos, a la dirigente de Alianza que le baje un poco los precios. Yo entiendo, es un estadio más chico. Claro. Quieren sacar más plata. Sí. Es evidente, nosotros apoyamos, pero a veces ya no alcanza, pues, ¿no? Y lo decían. Y estamos, ayer varios se han quejado por lo mismo. Estamos, no han ido porque lo anterior no les ha alcanzado. Estamos en una economía libre de mercado. El que no puede, no puede, y el que puede, puede. Así, pues, claro, y el que no puede, que pida ya, que pida a los sobrinos, como este mermelero. ¿No? ¿Por qué te picas, mermelero? Pero ya pasaron la paja. No te piques, mermelero. Usted creo que se ha picado. Usted se dio entrega. Lo que nadie te dio ahora. Se ha picado, me parece. No me pico. Estamos hablando de otro tema. No me pico, sino que públicamente quieren a mí hacer pasar como que yo pido plata. Bueno, lo puse. Pero yo le digo al público. No lo puse en pantalla. Yo sí le digo al público. No te metes esa cuenta. Yo no le digo esa cuenta. Pues, señor, esa es una cuenta falsa. Cabecero. Pero sí le digo al público. Nadie te cree. Él me dice cabecero. Cabecero. Es una cuenta falsa. Estafador. Pero yo sí le digo al público. Señor. Ya córtelo. Es mermelero. Ya córtelo. Le cobra a los jugadores. Ya córtelo. Y a los dirigentes. Ya. A los empresarios. Ya. Que me demande. Sí. ¿Por qué no me demanda? Si me hace así. Ya. Eres mermelero. Ya. Eres ya. Mermelero. Ahora, yo voy a. A mí me crean una cuenta falsa para difamarme. Pero yo no te difamo, yo te digo tu verdad. Difama, eres mermelero. Dice, mermelero. Ya. Te gusta pedir plata a los jugadores. Ahora, cuando no te dan, hablas mal de ellos. Ya, correcto. Hablas mal de ellos. ¿Serio te pones, no? ¿Serio te pones, no? ¿Serio te pones, mermelero, sicario del periodismo? ¿Serio te pones? Siéntate ya. Con mi honor, nadie se va a jugar. Pero, no, honor, con mi honor, pero honor, no es que no me pique, eso no es que ¿cómo? Me pique. Pero con mi honor, oye, tengo 21 años, oiga, limpio. Puñete, ya. Estaba en la Copa América, estaba en todos lugares. No, mi honor, nadie se va a jugar. ¿Cuál honor? No, con mi honor, nadie honor? Se va a jugar. Ya. Yo no soy estafador, no pido plata como tú. Lo quieren. Yo sí te digo, a nivel nacional, eres mermelero, eres estafador, pide plata. Sandro, ¿ok? Escucha. No, es que está no, bien. Lucha, está bien, no. Pero el señor, no la puso en pantalla. Él no la puso en pantalla. A mí me pregunta. En pantalla, señor Román. Tú me preguntas a mí. Anda. Te pregunta a ti, ¿el señor Centurión es estafador? No, no es estafador. Pero si te preguntan a ti, el señor Goss,
no te consta, ¿cierto? No, no, no. A mí sí. No, no es estafador tampoco. A mí sí. ¡Honor! A mí sí. ¡Honor! 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 Yo te digo a ti, mermelero. ¡Honor! Y no entrego una camiseta. ¡Mermelero! ¡El estafador sicario del periodismo! ¡Va a cambiar las cosas! ¡Eres un sicario del periodismo! ¡Cobras por hablar bien! ¡9:45! ¡9:45! Lo que hay que... No, es que se va con mi honor. Con mi honor, dale ese cuento. Un segundo. Intachable. Ya, déjeme por eso me desbordo. Intachable, por si acaso. Lo que hay que el que se juega con mi honor. No tiene honor. Salto, por si acaso. No tiene honor. Pues. Te he revolcado ese mermelero, te digo, a nivel nacional. Sicario del periodismo. 20 veces. Sicario, no para. Me voy a repetir. Oiga. Cobras por hablar. Oiga. Cobras, pides entrada. Señor. Ya. Señor productor, póngale la inyección que le da. Póngale. Lo que hay que sacar como conclusión es que no se crean. Esas cuentas falsas, no vayan a caer en esas cuentas falsas. Está bien, cuenta falsa. Utilizan nombres de gente muy famosa. No, a mí me han creado cuentas falsas, pero no sé. Ahí acabó el tema. Listo. Este programa, a ver mi familia, ¿qué va a decir? A él no le importa porque toda su vida ha pedido plata. No, no, basta ya. A él no le importa. A él no le importa. A mí sí. A ver, ¿qué le parece? Con mi honor nadie se mete. Michael, con mi honor. No sabes escribir. Intachable. No sabes escribir. Intachable. Yo era mi vida. ¿Qué le ha parecido? Ahí nadie me va a venir a decir a mí, mermelero. Caramba. Sandro, no, basta, ¿para qué pones esa vaina? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido este arranque de los equipos peruanos en Copa? Ya, ya. No. ¿Qué le ha parecido este arranque de los equipos peruanos en Copa? Ya. ¿Qué habla el maestro? ¿Qué le ha parecido este arranque de los equipos peruanos en Copa? ¿Usted sabe cómo escribe honor sin H? Mire, no sabes hablar nada, porque tu vida es un... No tienes honor. Tú eres una caricatura, mano. Lo que pasa es que la H es muda, pues. La H es muda. Eres una caricatura. Ya no entro por bañar. ¡Qué buena! ¡Vas a entrar! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya, ya, a ver. Le cobras a los jugadores. Le cobras a los empresarios. Vive de la mermelada. Oye, sácate la careta, Godo. No le hace caso. Sácate la careta, Godo. Eres un mermelero. ¿Entiendes? Eres un negociador, sicario del periodismo. ¿Qué le parece? Eres negociador. Vives de la mermelada. Demándame, demándame tu verdad. ¿Qué le ha parecido? Demándame lo que te he dicho. Demándame. La verdad que me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo. Ya, el inicio lo deja tranquilo. Me gusta, me gusta. Ha gustado el inicio de Copa, al margen de la derrota de Vallejo, que lo dije, ayer, yo me quedo tranquilo porque estoy viendo competencia en los equipos peruanos, algo que no se veía en los últimos años, porque iban a jugar por jugar y los pasaban por encima y daban pena. Esta vez están compitiendo, con limitaciones, porque las tienen, pero están compitiendo, a su modo, pero están compitiendo. Antes nos entregábamos muy fácil, le metían uno, le metían dos, le metían tres y después venía el azar de goles. Y una cosa que la verdad que pero va a dar verdad es acá bueno, no, creo que tú también lo decías, que no pensabas que los equipos peruanos iban a sumar puntos en Copa. Sí, la verdad que sí. Y hasta ahora ya va, bueno, la U3, Alianza suma uno, y sobre todo enfrentándose a campeones. Pero claro. ¿Cuánto? Uno jugó al campeón de la Sudamericana vigente. ¿Cuántos puntitos? Y el otro jugar con el equipo campeón de Libertadores vigente. Y sobre todo, como se dio el partido, equipos peruanos llegando... en portería rival de estos clubes que obviamente tienen otro nivel de entrenamiento. De acuerdo, Sandro, coincide. Todo ello. No, Lucho, primero, acá refrescamos y refundamos. Les pido a usted, Lucho, que lea lo que va a mandar Oscar Román. Por favor, que lea lo que va a mandar Oscar Román. Ahí estoy con mis amiguitas. Bueno, pero que lea, por favor, Román. Lo ponga, a ver si pone esa denuncia, porque ese sí es verdad. No. Ahí está, el señor ayer ha demostrado que le gusta agarrar a la jolera. Sí, volvemos a por favor, pues, señor. No, es que si me van a difamar, difámeme bien. Pues. Pero ¿quién lo ha difamado? Ponga eso. ¿Pero quién lo ha difamado, señor? ¿Cómo que me ha difamado? Si claro. Están poniendo algo y el señor se burla, me dice estafador. Pero no tiene, cuando todos sabemos que no tiene pantalones y la ha puesto... Lo ha puesto el productor. ¿A quién? Lea, por favor, Lucho. Me voy a acercar. Lea, por favor. Cálmate. Me voy a acercar. Ya está fregado, ya. Por más que sigas poniendo fotos, ya está fregado, está liquidado. Lea, por favor, Lucho. Prepárate nomás a lo que te va a venir. Prepárate. A ver, Tío Centurión. Ahí está. Prepárate. A ver, lo leo. El señor Lucho Trizano
entra a la tontería. No, lea, señor. Pantalla. Estamos hablando. No, ya señor, está. Lea. Mira, te manda esta basura. Lea, señor. Así como leyó lo mío, lea. Ten pantalla ya. Ya está en pantalla, ya no, ya ahí está. Ya. Pero te tío Centurión, el tipo quiero elevar mi denuncia contra el señor Alejandro Godos, comentarle que la semana pasada estuve en la Sirenitas Club y me pidió prestado para su taxi. Siento apenado. Señores. Señores, yo sí creo eso. Inventa. ¿Y saben por qué? Vamos a leer. ¿Saben por qué? Porque ustedes están viendo que le gusta agarrar a las colegas. Ya, ya. Mira, entonces va, este señor, no, mira, oye, este señor, y se va a lugares de dudosa. De dudosa reputación. No, ya. Mira. Ya, él cree que yo voy a pisar el palito. Ya. No pisas el palito porque ya te fregaste. No pisas el palito porque te fregado, hermano. Estamos en el me tema como no puedes conmigo, ya me canso de darte cacao. Y me sacas, sí, me inventas cosas. Centurión. Inventa, vos, oye, inventa. Cuatro, con la M voy a hablar de fútbol. Sí. 4 puntos de 6. Tira cuatro puntos. Imagina usted. Muy bien, no lo imaginé, Lucho. No imaginé, muy bien, los dos equipos grandes del fútbol peruano que tienen bastante. Va a jugar Barcos. De agarra, titular. Pero no lo pique. Pues. Pero ¿cómo lo pico si eso es lo que ha dicho? Entonces. Es en la mañana. Había el programa por eso. Y entonces está dolorido. Ahora, Alianza Lima. Está dolorido. Ahora, Alianza Lima. Que llamen, Lima, por favor, a la ambulancia. Queda la sensación que San Cristóbal. Queda la sensación que puedo. Ya, deja hablar a las mujeres. Yo no tengo los papeles. Ya, siga. Yo estoy bien. Me canso de darte cacao. Me canso de darte cacao. Estabas en el tema fútbol. Ya. Ese es su dolor. Es que a mí, sabiendo que tú eres el mermelero, me achaques a mí, te limpias. Cuando hablé de esa, le tiene miedo, te le tiene miedo al productor. Bueno, hoy día llega de esa. El productor ya, ha puesto. Ya. Hablamos de fútbol. Ya me cansé, ya hablaron, claro, de todo. Hablamos de correcto. Estos 2 minutos de fútbol. Va a jugar Marcos. Ya, vamos. Hablamos de fútbol. 4 puntos. Vamos. 4 puntos. 2 minutos de fútbol. Ya. Son importantes. El debut ha sido bravo. No me gusta levantarle la voz a ustedes. LDU Fluminense, 2 equipos bravos. Y le has robado puntos. Uno le ha ganado y el otro ha empatado. Es importante para lo que se viene. Ahora, Universitario va al horno de Barranquilla. Que ayer el Junior jugó ganó muy bien, 3-1. Jugó muy bien, Junior. Jugó muy estuvo bien. Bien el partido le ganó ahí. 3-1. Ah, el cuadro de. ¡No sabe, Botafogo! ¡Imbécil! No, imbécil. ¡No sabe! ¡Tengo que ayudarlo! No, pero no el imbécil. No, pero no, me está. No saben de fútbol. Pero les tengo había que dicho que se ubique de una vez. Te digo. Ya, o sea, se ubique. No, se equivocado. No, pues, no lo insulte. No lo insulte. Estos 2 minutos sirven a ser 2 minutos de armada. Que sí, todas las canciones. Se equivocó. De no, ni siquiera no me equivoqué. No lo dije. ¿Qué, no lo dijo, ni siquiera. Le ganó. Lo único que sabes hacer es atalantar y agarrar a las mujeres. Perfecto, ya. Volvá. Tu historia es la chicholina, ya te lo dije. Estábamos diciendo bueno, el calor de Barranquilla. El calor de Barranquilla. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Muy bien. Te da cuenta que Bustos está planificando la Copa Libertadores. Entonces, Bustos está planificando la Copa Libertadores, hizo un cambio posicional, un cambio intérprete, sacó un 9 referencial y le salió el partido. Ahora, este es otro partido que se viene allá en el horno de Barranquilla ante un rival, como el Junior, que realmente es lo he visto fuerte, le hizo partido, muy buen partido. A Botafogo tiene a Chará y a Vaca. No, pero Vaca ayer anotó un doblete. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con en el horno de Barranquilla, el partido se fue en la noche. ¿Se da cuenta? ¿Y este Vaca? ¿Se da cuenta? No. Ya. Oye, ¿qué está hablando? En el horno de Barranquilla. Porque se juega de noche. La temperatura baja. Yo he estado muchas veces en la ropa. Hace frío, ya. 9 de la noche es el partido. Dígale algo. ¿Cree que el partido es a las 9 de la mañana? Algo, pues. En el horno de Barranquilla. Ya estaba en Barranquilla. Callosa. No, pues, sin insulto. No, pero es conocido. Ya, todo lo que ha dicho. Dígale eso, su padrino. Ya, estos 2 minutos sin insulto. En el horno de Barranquilla. Lo único que hace es insultar. No, es cuestión de repetir. Bruno Villaizán. Y todo lo que has dicho. Y todo lo que has dicho. No tienes nivel. Devuelve los $1,000. Que te prestan, se han prestado 200 soles, devuelve. Ya. Devuelve la camiseta, deja la camiseta. Bueno, pero era tema de fútbol. Aquí vamos pero te hablo de la camiseta, no tiene. Tema de fútbol. No y con tiene, ese, Godo, está así, da Godo, la rueda. No puedes conmigo. Da la rueda con el tema de la camiseta. Godo, no le saca conmigo, plata a la gente. Con el tema Godo, de la camiseta. Godo, bueno, mermelada, falta un minuto de programa. Estoy hablando de fútbol y se señor, otra cosa. Señor, una sugerencia. A ver, que deje la camiseta acá y que venga la persona que ha ganado. Porque si no, sigue con la ruleta. Ya. Maestro, y dice maestro, que honor. Mi honor, claro. Y honor lo escribe sin gacho. Claro.
Claro, mi honor es... ¿Qué hago? Mi honor es intachable. Soy una persona intachable. La brutalidad a la soy quinta una persona potencia. Íntegra. A la quinta potencia. No pido entrada, no pido plata. Sigue íntegra. Con lo mismo. ¿Correcto? Sigues. Y lo otro, en el horno de Barranquilla. El horno de Barranquilla dice, porque es de noche, no hay horno. Anda, anda, él se refiere señor. Que de noche... La temperatura está a 40 igual. Yo lo conozco porque es muy bruto. ¿Cuántas veces he ido a narrar de noche? Baja ¿qué? Obviamente la temperatura. Baja el calor. Bueno, baja. He estado en la tarde narrando a Perú. Oiga, 40 grados. He ido como 10 veces a Barranquilla. ¿Qué me va a enseñar? Oye, ¿qué hablas? Si te va a vender, te va a Barranquilla bien acompañado. O sea, acompañado bien. A vender ropa interior, medias que trae de gamarra. No, pero no, va a hacer deporte, va a cubrir actividad. ¿Qué? Este viernes es el almuerzo con fraternidad, a propósito, ¿qué? No vayan a faltar. Qué cacao que le doy a este señor. Sí, almuerzo con fraternidad. Qué cacao que le doy a este señor. Lo único que le doy al público. Y a la mujer peruana. Sí, las ha ofendido. Pero va a terminar en la cárcel. No va a haber tenedor y cuchillo. No vamos a hacer. Yo tengo la culpa. Plástico, van a cuchar y te plástico. Yo tengo la culpa, señores. Por aguantar semejante personaje. No, yo a ver, tengo sí, la señor, parado, pues yo, damas, sí, mujeres del Perú. A ver. Ahí está. Ahí está, quiero ver. Vas al estadio sí. A agarrar mujeres. Ya, a ya. A otra. Parte mira, final no del tiene. Programa. Ya estamos bueno, hablando de fútbol. Y en Alianza Lima. ¿Y crees que show? Y en Alianza Lima. No, es show, porque no sabes nada de fútbol. Y en Alianza Lima, Lucho, sí. Se les escapó, evidentemente. Se les escapó por desidia de Restrepo. Se les escapa el triunfo. Malos cambios. Yo creo que Waterman se ensaña, el señor con Waterman. Para mí Waterman sí tuvo el error de no marcar los goles, pero creo que podemos matarlo. Creo que no debemos matarlo a Waterman. Hay no que esperar los otros partidos. Pues, creo que no Waterman, jerarquía no. Waterman, como no sea, honor, se señor. Por favor, señor, escapador. Señor, Waterman, eso no va a ser toda la posibilidad para hacer igual historia. Terna, historia. Terna. ¿Y qué hiciste? Terna, te fallaste el gol. Lo que pasa no es que hay jerarquía. A no Waterman, porque Gilberto no tiene lo metió te dieron de a Toby. Entonces, carajo, como te dieron de a Toby, hermano, otro enfermo, señor está molesto. Que no sabe qué le dices. Ya, no, ya, mirámonos. Hay términos que no se van a utilizar. Tu marido, que no se van a utilizar. Tu marido, no, mire lo que habla. Ay, Gilberto, mire lo que habla. No, de verdad, yo les pido acá porque no hay cosas que indignan. Nos vamos. Chao. Chao, señor. Chao, chao, chao. El fútbol es para todos. Disfruta del día.